Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Piscis, espero que estés bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Al final de esta lectura te voy a dar tu mensaje especial para quien quiera quedarse. Espero que estés bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios, como siempre. Quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, déjalo marchar. Empezamos por la carta que saltó de jurisdicción. La segunda de preocupación, que ahora te explico, y la sería ocupación. Mira cómo vienen aquí las cosas de pensar y hacer. Me gusta mucho Piscis. Vamos allá, empezamos por una carta de jurisdicción. Y esto nos viene a hablar de esas situaciones en las que una persona ha de aportar su pensamiento, su punto de vista, su opinión, su parte de cierta cosa, ¿vale? Ya sea pues una persona que quiere hablar contigo, tu jefe, por ejemplo, o tú eres el que necesita hablar con su jefe. Viene a ser la típica situación en la que se mete algún tipo de mediador, ya seas tú como ese mediador o alguien aparte, pero que viene a ser esa persona que se considera con cierta autoridad moral a la hora de hablar. Vale, es una energía justa y es una energía buena. Sea quien sea, que podría ser tú, pues yo que sé, que estás ahí haciendo de mediador en una historia que tiene que ver con tus hijos, no sé, que estás ahí en plan, que haya paz. Esto sé ahora. Vale, Piscis, entonces, pues mira, es una carta buena y es una energía buena. La siguiente es carta de preocupación. Esto no es una carta de ansiedad, esto es una carta de reflexión, ¿vale? Porque aquí hay luz. Esta persona ciertamente está con los ojos así cerrados porque necesita pues enfocarse en algo, pero hay luz, hay claridad, hay cosas buenas a su alrededor, es un organizar que digamos, ¿vale? Porque a lo mejor como que a partir de cierta charla tu rutina va a cambiar. Vamos a recordar que estamos llegando a la luna nueva y esto pues sí que tiene que ver mucho con las rutinas, cosas que nacen, cosas que se dan, como este número está hablando, pero te están aconsejando que te organices bien. No te organices de una manera que tú sabes o que no estás seguro que a un futuro no vas a poder cumplir, como la gente a principio de año, vamos a decir, que está con muchos objetivos y propósitos, que no cumple ninguno, oye, ni uno, ni uno. ¿Por qué? Porque está ahí entusiasmada, voy a hacer y voy a hacer. Te marques cuatro cositas como mucho y una a una. Y haciendo. Vamos a pasar a la energía de la ocupación. Cosa que está bastante bien. Es como que organizas y tal y pasas a la acción. La ocupación es la típica energía de una persona que está allí dando lo mejor de sí, queriendo ocuparse de algún asunto, queriendo arreglar algún asunto. No tiene por qué ser nada grave ni nada que se esté dando de manera desagradable. Esto es querer, pues yo qué sé, eso de terminar con algún asunto en mi casa, mi trabajo, lo que sea, y lo estoy arreglando. Es una energía buena, es una energía normal, pero sí ciertamente que es una energía que es una situación que te quita mucho esfuerzo, mucha mente, mucha acción. Por lo tanto, esta carta siempre viene a aconsejar, al menos para mí, que comas bien, que duermas bien, que descanses y que te organices sobre todo, porque si no, que probablemente te metas en eso de cabeza, que te olvides del resto de tus cosas, que luego se te irán acumulando, ¿eh? Y luego ya lo que aparece es una carta de pobreza, ¿vale? En fin, porque estás haciendo mucho y no estás resolviendo muchas cosas como tú quieres. Así que hay que organizarse y todo va a salir muy bien, ya lo verás. La siguiente carta que quedó es la carta de matrimonio. Y esto no hace falta que sea una carta de casados, de casadas, de una relación romántica. Muchas veces es el nacimiento de algo, de una oportunidad buena, ya sea de negocios, de amistad, lo que sea. Pero algo honesto, algo verdadero, con una persona, esa persona correcta. Esa persona correcta, que probablemente hay algo que resolver al principio, pero al final vas a ver que es la persona correcta, adecuada, o es otra parte que no es esta que está implicada en esta situación, es algo bueno. Fíjate que te ha quedado aquí mucho 3. Mucho 3. Y aquí un 7. Eso que tengas que hacer, eso que requiere de tu atención, ahí está la clave, ahí está el punto, ahí está el por qué se está dando todo esto. Puede que tengas una habilidad muy buena, pero que a lo mejor hasta ahora, por ejemplo, has recibido la ayuda de una persona, tú haces una cosa y ellos hacen otra, pero que de repente ves que todo lo tienes que hacer tú. Por eso te están diciendo que tienes que organizarte bien y tal. También buscar el equilibrio, esfuerzo y descanso, sobre todo, ¿eh?
Y ahora pues como que has de hacerlo todo tú. Quizá pues necesitas aquí desarrollar o pulir, mejorar esa faceta tuya de hacerlo todo, esa energía de líder, de hacerlo todo tú, ¿vale? Que no es como la energía de jefe, que no, que necesito que alguien lo haga por mí, porque soy el jefe, está bien, pero que no es el caso, sino es la energía de eso. También a lo mejor como que estás ayudando a alguien, estás ayudando a alguien, a tu socio, a tu pareja, algo similar, ¿vale? Pero que créeme, aquí está la clave, eso que tú estás haciendo, hazlo con alegría, hazlo a conciencia, hazlo, hay que estar atento a los, ¿cómo se llama esto? A los detalles, sobre todo, y vas a ver que todo va a salir bien. Vamos a ver ahora este tarot que más nos cuenta. Y Piscis, si quieres echar un vistazo a la lectura de Virgo, ya que es tu signo opuesto en la rueda, y si está ahí, por algo será, ¿vale? Siempre te aporta algo, siempre quiere hablarte de algo, algo que no aparece en tu lectura inicial o principal. Vamos allá, veamos qué tenemos por aquí. Tenemos al 9 de espadas. Tenemos al 7 de espadas y tenemos a la carta de la torre. Fíjate, mucha espada aquí, ¿eh? Mucha espada que va a representar a Géminis, Libra o Acuario. O no, porque esto es una energía y ya está. Vale, empezamos por una carta que nos habla muchas veces de no dormir bien, de no descansar o sencillamente de estarle dando mucha vuelta, demasiada vuelta a algún asunto, ¿vale? Que a lo mejor es una situación que sí que existe en tu vida, pero que la mente que lo está magnificando. No es que le quiera yo quitar valor a esta situación, pero sí que es cierto que está magnificando de ese asunto, ¿vale? Estás ahí el R que R, dándole mucha vuelta o una persona a tu alrededor. ¿Vale? El que me piense demasiado las cosas. La carta de 9 de aires representa como arquetipo de una persona, la típica que se levanta cansada, a lo mejor que duerme muy bien, pero que luego que se levanta cansada, o a lo mejor que no duerme bien, que se levanta con ojeras, desajustes alimenticios. Lo que te he dicho aquí, come bien, ya sea que está comiendo de más o menos, pero viene a ser ese desajuste, no está comiendo bien. Así que bueno, si no, Piscis, una situación está terminando. Aquí hay algo ya de por sí que está terminado. 9 ya está terminado. La torre lo reafirma, a pesar de que hay un 7 de por medio. ¿Cómo hacer para esquivar esto? ¿Cómo hacer para aliviar esto? ¿Cómo hacer, yo qué sé, que para que algo, como que me dure más, recurriendo un poquito a la astucia de una persona, no el querer pues arreglar de una situación o lo que sea? Muchas veces el 7 de aires habla de esa persona que muchas veces escapa de la realidad y se oculta en esa sombra que digamos, no lo veo, esto no es así, esto no es asá. Que puede que la situación que no sea tan grave, que puede que la situación de esa persona, a lo mejor que me mintió, que no sea tan, tan, tan. ¿Vale? Aquí hay alguien para muchos que te mintió, que engañó, que hizo algo, que se equivocó, quizá una cosa muy, muy simple, pero que la quiere ocultar, la está queriendo ocultar, pero que no se puede, muchas veces no se puede, y aparece la torre para tirarlo hacia abajo, aparece la torre como ese abre caminos divino, que al fin y al cabo es lo que es, por mucha apariencia negativa que tenga, es que todo está un poquito patas arriba. Dejarte ver la verdadera cara de una situación para que tú a partir de ahí definas qué es lo que quieres hacer. Seguir aquí, cambiar tu plan, reajustar tu plan, aceptar la oferta de otra persona laboral o la que sea, es algo necesario. Y a partir de ahí se te viene el as de oros. El as de oros que habla ya de esa nueva oportunidad, de algo, es un hecho, no es una cosa que voy a soñar, es un hecho que se da en una situación nueva y que te va a permitir hacer cosas que hasta ahora pues como que no podías hacer. Un as de oros, ya sea que queda en una situación de amor, de dinero, de trabajo, de salud, habla de mucho sanar, habla del comienzo de algo, como te he dicho, la luna nueva, de algo nuevo, un hecho, una rutina o lo que sea, que te va a permitir hacer cosas que hasta ahora no pudiste, ya sea porque ibas hasta arriba, ya sea porque no se te hacía justicia en una situación o lo que sea. Se viene abajo para dejarte esto, para darte esto. Si hay alguien aquí que mintió, ya lo llevo yo aquí cantando desde hace mucho tiempo, si no, Piscis. Es tiempo de justicia divina, punto. Y terrenal aquí sobre todo.
terrenal, sobre todo si estás en una situación injusta, buscando tú la justicia, se te va a hacer. Si una persona aquí está yendo de lista, sabiendo que Mercurio ya arrancó directo ayer, y las siguientes de 72 horas hasta 5 días son los días más intensos y más fuertes. Es como que Mercurio te suelta todo su potencial, su veneno, lo que sea, depende de cada situación, ¿vale? Por lo tanto, si una persona mintió, ocultó y está allí, ¿no? Queriendo aguantar eso, se va a descubrir. Se va a descubrir, pero con la carta de la Torre, escándalo. Escándalo total. Se va a saber, va a hacer mucho ruido, ¿vale? A lo mejor porque lo ocultó por mucho tiempo y a partir de esa mentira ha hecho una verdad, se viene abajo todo, o porque a lo mejor habló demasiado de ti, ha hecho mucho eco y ellos abrieron esos micrófonos que digamos, cuando, por ejemplo, yo voy a hablar de ti negativo y no voy a hablar con una persona, sino con muchas. Ha abierto un micrófono que está llegando eso a mucho sitio. Cuando se sepa la verdad, ya están los micrófonos abiertos, que los he abierto yo. Y esa verdad mía, que es una mentira, bueno, vamos a decir, para mucha gente, se va a saber por todos esos lugares. Es lo que hay. Cada uno se lo busca. Anda, que as de oros y la energía de paje de bastos y el as de copas. Algo que te va a encantar, dos ases aquí, tenemos un comienzo sí o sí, Piscis. Tenemos un comienzo sí o sí, estás aquí que lo, y dos de copas, todo está maravilloso, hermoso a tu favor, pero que por desgracia, vamos a decirlo así, estos comienzos, y depende de la vida de cada persona, no se da así como así. Se da pues así, muchas veces, no sé, por una persona que está implicada, por una situación que no, entonces pues mira. Yo veo que tu vida está tirando hacia adelante y todo va a estar muy bien, a pesar de que esta energía de aire sigue en tu vida, ¿eh? Sigue en tu vida, si es tu energía, cuidado con que te sientas culpable más adelante. Cuando la vida empieza a darte aquí cosas buenas y tú, ay, fíjate, yo estoy aquí disfrutando, ¿qué está haciendo esa persona que me mintió, que me hizo, qué tal, qué pascual? Qué pena me da. Pues, tú la estás llamando para que vuelva, tú la estás llamando, ¿vale? Tú le vuelves a dar una bala, aunque sea así mediante tu pensamiento, porque esa persona acto seguido piensa en cómo volver. Si es la energía de una persona, yo veo que sí, que siente la culpa, pero por la energía que quedó no es de reconocer su culpa, es de cómo te echo la culpa encima. Una venganza de esas un poquito muy bajas, un poquito muy bajas y hasta no ves las mejores. Es alguien a quien tú quieres y no, claramente no vas a querer escuchar nada negativo, pero es muy baja. En fin, vamos a ver ahora. Cuidado con las caídas tontas, ¿eh, Piscis? Cuidado con las caídas tontas en estos días. Vamos a sacar una carta de este oráculo. Ya vamos con la segunda parte de esta lectura para darte tu mensaje especial. La carta del oráculo que te ha quedado es la parte, la sección de lo que es la conciencia, porque este oráculo que tiene cuatro o cinco partes, la conciencia, la gratitud, el entusiasmo por la vida, ¿vale? Signo de Piscis, que lo tomes como una rutina, si la empiezas ahora va a durarte y va a darte mucho efecto, va a hacer que va a tener mucha resonancia en tu vida. El agradecimiento, pues claramente hay mucha gente que agradece, ¿no? Por ejemplo, que vas por la calle y ves a una persona pues que no está bien de salud y mucha gente pues lo que hace es, no sé, una reacción en plan, ay Dios mío, que no me pase a mí esto, sencillamente, ay no, fíjate. Lo que hay que hacer en esas ocasiones, o al menos la acción correcta, energéticamente hablando, es agradecer. Agradecerle a Dios que al fin y al cabo tú estás bien, que puede que estés muy mal en muchas cosas, pero en eso tú estás muy bien, te salvó de cierta cosita, estás bien, que gracias a eso que tú tienes puedes hacer tanto, que te levantas cada día, que sales a pasear, que le ayudas a tus hijos o tú solo, que no necesitas a nadie que te levante de la cama, que puedes ver, que puedes escuchar, que puedes hacer tantas cosas, que hay tanto por agradecer, Piscis. Tanto por agradecer, pero quedarte un ratito en ese agradecer no es, ay, sí, gracias a Dios, no, gracias a Dios, aquí no vale. Tenemos que agradecer, por ejemplo, una cosa. ¿Y por qué la agradezco? ¿Por qué la estoy agradeciendo? ¿Qué me significa eso? ¿Y cómo hace que me sienta? Agradezco, por ejemplo, mi salud, ¿vale?
Le agradezco porque está muy bien, que me permite moverme, me permite hacer esto, me permite hacer lo otro, me permite las cosas que has hecho en tu día gracias a tu buena salud. Que esté como esté, al fin y al cabo está mucho mejor que la de mucha gente. Te lo prometo, ¿vale? ¿Y cómo hace que eso me sienta? ¿Cómo me siento? Ay, me siento tan libre, me siento tan así, me siento tan asá, ¿vale? Eso es agradecer. Eso es agradecer. Ya lo he explicado, eso es agradecer. Hazlo. ¿Vistis? Porque aparte por lo que se te viene, se necesita de una energía muy elevada, para aceptar eso y verlo, llegar como aquí estoy y no caer más adelante en esa mente que es muy, muy engañosa, ¿vale? En fin, aquí ya estamos con las opciones. Tu mensaje especial está aquí o aquí. Tú eliges, ¿vale? De repente me siento como la gente que estafa por algún tipo de parque que va, que dónde está la bolita. No, en fin. Ay, madre mía, Piscis, no sé qué me pasa hoy. Eliges la opción 1 o 2, la opción A o B. Y aquí está tu mensaje que siempre hasta ahora, ¿vale? Ha ido muy relacionado con la lectura inicial y de tarot, ¿vale? Si tú necesitas aquí darle a pausa, le das a pausa. Yo iré haciendo, ¿vale? Si te gusta este nuevo aportar, te invito a que le des a like. Para la gente que no está suscrita todavía, pues te invito a que lo hagas, ya que mucho más de la mitad de la gente que visita este canal a diario no está suscrita. Vale, te invito a que lo hagas, que es gratis. Y vamos a empezar por Piscis, que eligió la primera opción o la opción A. Ay, santo Dios, vamos allá. Piscis. Espero que sea de buenas noticias, de buenos augurios, tu mensaje hoy. Mira, vamos allá. Más cartitas, por favor. Esta es. Fíjate, aquí todo lo que tienes son jarrones y flores, señores. Oy, 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 oy. Piscis. En fin, la primera carta te está diciendo que vas a estar recibiendo cumplidos de una persona, de un admirador, ¿vale? Ya sea pues una persona que estás conociendo nueva, una persona que está a tu alrededor. Muchas veces es alguien que ya existe en tu vida, que ves a diario, pero no sé, de repente te dice, hoy que te ves un poquito más guapo, más guapa, ¿no? ¿Qué te has hecho? ¿Qué estás con el guapo subido? Oye, o porque que buscan realmente un acercamiento, ¿vale? La siguiente carta te está diciendo de que ya es tiempo de que cuides, que te cuides, que cuides de ti mismo, que descanses, que duermas, que comas bien, que te arregles, que eso de decir hoy. Nada más haré cosas relacionadas conmigo mismo, ¿vale? Darme una bañera relajante, ¿vale? Hacerme esa comida que me gusta, leerme ese libro que hace mucho tiempo que digo que sí, o ver una serie, ir a pasear, escuchar música que me gusta y bailar, que hace mucho tiempo que no hago esto, es cuidarte, ¿vale? Ahora, para otra carta aquí aparece una decepción de un amigo o de un enamorado, enamorada, ¿vale? Que a lo mejor es esa carta que hemos visto antes de jurisdicción, probablemente vayan a querer explicarse. La siguiente carta está hablando de una persona que va a estar a tu alrededor, como te he dicho, esta energía con una autoridad, una persona con una autoridad que tú dices, si esta persona se aconseja, pues le acepto este consejo, porque hay gente que habla por hablar, como es gratis. No, aquí tienes a una persona buena con ese conocimiento, con esa sabiduría que para algunos ya había quedado más adelante, que era una mujer, quedaba una mujer, una buena dama, a lo mejor, bueno, a lo mejor un hombre, da igual, que te está aconsejando, te está guiando, ¿vale? Y al final, por mucha decepción, yo no veo que vaya a ser una decepción súper guau, wow, puede que sí, que te tenga un rato así reflexivo o pensativo, pero yo creo que la vida te está ocupando de muchas cosas, es como en plan tira, tira, tira. Hay paz, hay armonía, hay bienestar, ya sea tú solo, con la gente que hay a tu alrededor, vas a encontrar esa paz enseguida, ¿vale? Para quien quiera. Ahora, si tú te quedas, no, quiero ver yo por qué esa persona actuó como actuó, vete a saber, ¿no? Cada uno con sus razones. Te está diciendo que estás en el camino del éxito. Ya has visto lo que te quedaba, el camino del éxito. Por muy caótico que parezca, es tu camino, es el camino hacia tu éxito. No hay de otra, ¿vale? 9 de aires y 7 de aires, la carta de la torre, musiquita de fondo no es. Pero al fin y al cabo, es algo, pues mira,
Depende de esa situación de cada uno. Vamos a ver ahora a Piscis, que ha elegido esta segunda opción, la opción número 2. Y esperemos, ojalá que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. La primera carta te está hablando de que vas a estar conociendo a una persona nueva, alguien nuevo llega a tu vida, ya sea así o así, da igual, ¿vale? Alguien que se está viendo más o menos con muy buena vibra. Aquí para algunos de vosotros, como que te veo en estos días muy atento, por lo que te está diciendo que estés atento a ciertas noticias, a alguna carta, una notificación, a cierto paquete, no sé, que pediste algo quizá de una web o de donde sea. Vale, estimado Piscis, por lo tanto, como que te veo que te está llegando, ¿vale? Eso que tú estás aquí buscando te está llegando. Quizá no te está llegando de la manera en la que tú te imaginas, pero al fin y al cabo te está llegando. La siguiente carta está hablando de un desarrollo espiritual de conciencia, es la iluminación. Es el darse cuenta de algo. De algo que a lo mejor que estuvo ahí por mucho tiempo y de repente, pues lo que te he dicho antes con esa carta de la torre, te muestra, te deja ver la verdad. Y la vas a saber aceptar, porque muchas veces a la gente, cada uno pues hoy acepta cuando esté listo. La siguiente carta está hablando de que vas a estar necesitando ayuda, ¿vale? Guía. Fíjate, justamente aquí donde le quedó al primer grupo, la carta del búho, que es ese consejo, ese guía. Aquí te está diciendo, necesitas de ese consejo y de ese guía en el mismo punto, ¿vale? Alguien que tenga que ver con las leyes, esas leyes, ya sea pues algo muy simple, no hace falta que sea algo muy grave, algo muy simple que necesites aquí hacer, como es algo de recursos humanos, como que vas a firmar alguna renuncia, por ejemplo, pues léete bien eso. Léete bien eso, por mucho que te estén aquí diciendo mucho tostón de que ay no, porque esto es así, que has de firmar esto porque hasta ahora ha ido a esa, no sé, no, habla con alguien que sepa, no, que tienes que firmarlo ahora, no tengo por qué firmarlo ahora, yo tengo que dejar que alguien me lo lea, porque después si pasa algo, tú eres el que va a pechugar con esa consecuencia, ¿vale? Para un grupo de vosotros, Dios no quiera, van a intentar engañarte, que firmes algo, lo que sea, algo de la luz, algo del alquiler, algo de hipotecas, lo que sea. Cuidado, ¿vale? Porque hay cosas que te están ocultando. Es como si, por ejemplo, hacemos esto y esto y esto, pero no te dicen que si yo fallo, por ejemplo, que tienes derecho de reclamar esto, que tienes derecho de recibir esto, no te lo voy a decir, porque si así yo fallo, tú no sabes, no reclamas nada, ¿vale? Esto se está desenfocando otra vez, ¿vale? Lo están omitiendo para que tú no sepas, pero es bien que te cuentan que si tú vas a fallar, esto es lo que va a ser. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La carta ya de por sí, la carta del bosque está hablando de un estado mental poco claro a la hora de ver algo, a la hora de observar algo, ¿vale? Por lo tanto, como te venía contando, no vayas a una situación que no entiendes al 100, al 100, al 100 tú solo. Hay mucha gente a la que le da vergüenza y dice, no, hombre, ¿cómo voy a decirle que me envíe eso a mi correo porque tengo que dejárselo a alguien, por ejemplo? Dejarle leer a alguien más, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? O tengo que, necesito reflexionar, necesito pensar que va, que no sé, qué vergüenza, ¿no? Que se va a pensar que desconfío, pues claro que desconfías, es lo suyo. Y más ahora con las energías de Mercurio, tenemos que desconfiar, ¿vale? Para que luego uno no esté apechugando con la consecuencia de nada, ¿eh? ¿Vale? Negativa, digo. En fin, Piscis, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.